Las autopsias iniciales a los cuerpos de Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández constaban de muchas irregularidades que no se harían en un procedimiento habitual. No se sabe si fue a propósito ni se manipularon pruebas de dichas autopsias para esconder algo. A continuación, os diré las irregularidades que hubo en las primeras autopsias. Primera irregularidad. El equipo forense que hizo las autopsias, formado por 6 médicos forenses con un gran currículum, no realizaron ninguna radiografía a los cuerpos de las menores, siendo el 7º forense el profesor y doctor Frontela quien hizo las radiografías correspondientes. El forense Luis Frontela, requerido por la familia de las 3 menores y por Rafael Vera, que en aquel momento era secretario del Estado de Seguridad, este confirmó que lo hizo para que no quedaran dudas ni en las familias ni en la opinión pública, y que incorporó a Frontela para tener la opinión en los informes forenses de una persona de prestigio. El doctor Frontela no es un forense cualquiera. Estudió en el extranjero y estuvo en Scotland Yard. Es catedrático de medicina legal en la Universidad de Sevilla y fue uno de los modernizadores de la medicina legal en España. Sin embargo, el primer equipo de forenses sí que se dedicó a limpiar minuciosamente los cuerpos, por lo que eliminaron el barro pegajoso que presentaban los cuerpos. Y contra toda lógica, dichos forenses tiraron por el fregadero las posibles pruebas que el barro podría contener. Los errores y o mentiras que este equipo hizo con las autopsias para ocultar la verdad fueron: los 3 cuerpos sin vida estuvieron esperando toda la noche del 27 al 28 de febrero de 1993 en las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia. Una noche en la que inexplicablemente había que organizar un equipo de médicos forenses para realizar las 3 autopsias. Los doctores Ross y Fenollosa, que eran en aquel momento los forenses del juzgado de Alcira en Valencia, quienes tendrían que haber realizado las autopsias, no se creían suficientemente preparados y decidieron solicitar ayuda de varios compañeros de profesión. El por qué decidieron pedir ayuda a los 2 forenses del juzgado de Alcira nunca lo explicaron. Hay que tener en cuenta que estos 2 forenses solo llevaban unos meses ejerciendo como forenses interinos, es decir, oficialmente sin plaza en los juzgados, y habían accedido al puesto gracias a una bolsa de trabajo. El doctor Fenollosa González terminó de doctorarse a finales de 1999, dirigiendo su tesis el doctor Verdú, y actuando como presidente el doctor José Delfín Villalaín, es decir, 2 de los compañeros de las autopsias de Alcácer realizadas en el año 1993. Segunda irregularidad, el doctor Ross se negó a aceptar en su equipo al doctor Frontela. Las autopsias oficiales comenzaron a las 9 de la mañana del día 28 de febrero de 1993 y terminaron a las 5 de la tarde, estando únicamente 3 horas por cada cuerpo. Pero el informe de las autopsias no estuvo en manos del juez, el instructor inicial de este caso, hasta 3 meses más tarde. Durante el siguiente juicio, el abogado del padre de Miriam dejó en evidencia en muchas ocasiones a este equipo de forenses. Una de esas ocasiones fue al recordarles de las trabas que pusieron a la participación del doctor Frontela en la primera autopsia. Tantos eran dichos impedimentos que fue necesaria la realización de un suplicatorio al juez instructor para que dejaran intervenir al doctor Frontela y al ayudante de Frontela, el doctor Luis Antonio Montes Palma. Nadie, hasta el día de hoy, sabe por qué los forenses se opusieron a la intervención del doctor Frontela para realizar las autopsias de las 3 menores, aunque sí que ha sido demostrado que desde el momento de la aparición de los 3 cuerpos de las menores, como consta en el acta escrito por la Secretaría del Juzgado, alguien había ya decidido que tenían que ser 6 los forenses que realizaran las autopsias, en lugar de 2 forenses como es habitualmente. Dicho acta decía: se ordena el levantamiento de los cuerpos y el traslado al Instituto Médico Forense de Valencia, donde deberían ser practicadas las autopsias
por los dos médicos forenses del juzgado de Alcira, dos médicos forenses del Instituto Anatómico Forense de Valencia y dos médicos forenses de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia. Doctor Francisco Ros Plaza, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 2, 4 y 6 de Alcira. Doctor Fenayosa González, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 1, 3 y 5 de Alcira. Tras doctorarse entre amigos, disfrutó de una plaza en una universidad privada, la Universidad Cardenal de Valencia. Doctor Alejandro Font de Mora Turón, licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, profesor en excedencia de Patología General en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de La Laguna de San Cristóbal, en La Laguna, en la isla de Santa Cruz, y profesor de Medicina Toxicológica en la Universidad de Valencia, médico forense de los juzgados de instrucción número 7 y 19 de Valencia, director del Instituto Anatómico de Valencia. Además, es un político de rango dentro del Partido Popular en Valencia, es diputado en Castellón desde el 2003 y ha sido consejero de Educación en la época del presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. Don Rafael Vicent García, licenciado en Medicina, médico forense de los juzgados de instrucción número 6 y 8 de Valencia. Falleció en 1996 antes de pronunciarse la sentencia. Don José Delfín Villalail Blanco, doctor en Medicina, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Valencia, especialista en Medicina Legal y Forense, escritor y grafólogo, presidente de honor del Centro Español de Sindonología, siendo estos los estudiosos de la Sábana Santa en España. Y finalmente, el doctor Fernández Verdú Pascual, doctor en Medicina, profesor de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de Valencia, médico forense en excedencia. Quedaba por decir quién iba a dirigir las autopsias. Por lógica, debería de haber sido el doctor Ross, por ser el titular del juzgado que se encargaba de investigar el caso. Sin embargo, no fue así. Se desconoce el motivo. También había la posibilidad de que lo hiciera el doctor Villalain, por ser el que tenía mayor categoría técnica de entre todos ellos, pero tampoco fue él. Es probable que influyeran en la decisión los muchos escándalos que rodeaban al doctor Villalain. Al final, sin que se sepa por qué ni con qué crédito, se decidió que el doctor fuera el doctor Verdú, cosa inexplicable porque Verdú en ese momento se encontraba en excedencia, llevando varios años sin realizar ninguna autopsia por orden de un juzgado. El doctor Frontera, después de ya realizadas las autopsias, recibió los tres cuerpos. Escribió una carta de protesta a Luis Miguel Romero, decano del Colegio de Abogados de Valencia. En dicha carta, en pocas palabras, Frontera decía que las autopsias estaban mal hechas y explicaba cómo habían dejado los cuerpos los seis forenses anteriores a él. Por esta razón, se le impidió ver, coger y valorar la fauna cadavérica que deberían tener los tres cuerpos. Por dicha razón, el doctor Frontera no pudo estimar científicamente la fecha de la muerte de las tres menores. Tercera irregularidad. En los hechos probados nunca se habló de unas vértebras encontradas en la fosa que no pertenecían a las menores. Cuarta irregularidad. En todos los libros de medicina forense se dice muy claramente que en los procesos tras la muerte debe pasar al menos un año y medio para que los forenses puedan separar la cabeza del cuerpo. Sin embargo, a las tres menores, en menos de tres meses, el primer equipo de forenses dijo en su escrito durante las autopsias: del primer cuerpo, la pérdida de partes blandas ha dado lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales, con la consiguiente separación de la cabeza. Del segundo cuerpo, según los forenses, la pérdida de partes blandas dio lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales, con la consiguiente separación de la cabeza. Resulta difícil entender que si la víctima conservaba íntegra toda la piel del cuerpo, dijeran que la cabeza estaba en forma de calavera. El primer equipo forense dijo sobre una de las cabezas que estaba en una fase muy avanzada de esqueletización. Esta explicación la aplicaron también para describir el estado que se encontraban los cuellos de las tres víctimas.
También estos seis forenses dijeron sobre la desaparición de la mano izquierda de una de las menores que la putrefacción hizo desaparecer completamente toda la piel y la carne de la mano izquierda, y por eso los huesos se desarticularon y esto hizo que se desprendieran del resto del cuerpo. Sin embargo, esa misma putrefacción no afectó a la parte superior del brazo ni tampoco a la otra mano. Era sorprendente el estado en que se encontraban los tres cuerpos, ya que por algunos detalles descritos por estos seis forenses, parecía que se tratasen de cuerpos que llevaban enterrados muy pocos días, mientras que otros detalles descritos por los mismos forenses parecía que se tratasen de cuerpos que llevaban más de un año enterrados. El profesor Gisbert Calafuch, catedrático de Medicina Legal y Toxicología en la Universidad de Valencia, también tratando de medicina forense, explica de la siguiente forma la evolución de la putrefacción, y cuando comenta la cuarta y última fase de esta, llamada periodo de reducción esquelética, nos dice: paulativamente, en un periodo que oscila entre 2 y 3 años, hasta un máximo de 5 años, todas las partes blandas de un cadáver irán desapareciendo a través de su putrefacción. En la cabeza resisten más tiempo las mejillas y las orejas, hasta que llega un momento en que solo quedan unos residuos en las mejillas. Después de esto, la cabeza se desprende del tronco, desapareciendo los elementos de unión. Finalmente, todos estos residuos acaban por desaparecer, llegando así el cadáver a su esqueletización. Esto estará establecido después de 5 años. Manteniéndonos a lo publicado por el catedrático Gisbert Calafuch, la cabeza se desprendería del tronco al final del periodo de reducción esquelética. Entonces, ¿cómo es posible que los tres cuerpos tuvieran la cabeza separada del cuerpo y dos de ellos la tuvieran esqueletizada según las autopsias, si solo podían llevar enterradas un máximo de mes y medio? Sin embargo, según el acta de levantamiento de los cuerpos, al hablar del último cuerpo dice: se procede a la extracción del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. Pero este acta no dice nada sobre que la cabeza estuviera desprendida, como sí dice de los otros dos cuerpos, ni durante el juicio que ninguno de los presentes se refirió a que los cuerpos tuvieran la cabeza desprendida del tronco. ¿Qué explicación tenían los seis forenses para que todas las partes blandas de la cara hubieran desaparecido completamente en tan corto periodo de tiempo? ¿Cómo podía ser posible que en menos de 3 meses se hubiera esqueletizado una de las manos y algunos de los huesos aparecieran desperdigados por la fosa? Otra frase que consta en el acta de la Secretaría Judicial en el desentierro de la primera niña y que tampoco tiene explicación fue: las 6 primeras vértebras de la columna están desarmadas y dispersas por la zona. ¿Cómo pudo romperse la columna vertebral de la primera niña que desenterraron de la fosa? Pero aún había un detalle más extraño en el segundo cuerpo extraído de la fosa, escrito en el acta. La parte superior izquierda del cuerpo aparece fuertemente afectada, con la desarticulación del húmero y clavícula, y la desaparición del espacio anatómico de dicha zona, estableciéndose comunicación entre el interior y el exterior de la cavidad. Al igual que el primer cuerpo, este segundo presentaba un enorme agujero en la misma zona, el hombro izquierdo. Y la explicación que los forenses encontraron fue la misma que en el anterior caso. La destrucción de la parte superior izquierda del tórax es probablemente debida por algún animal, pero no tenemos fotografías donde se pudieran observar rastros de un desenterramiento de origen animal. Y siendo más extraño que en el cuerpo anterior, añadían que era lógico que algún animal se hubiera comido la parte que faltaba, ya que era la más cercana a la superficie de la fosa. Sin embargo, dicha explicación ya no servía para el segundo cuerpo, que estaba enterrado a más profundidad y con otro cuerpo encima. Como no encontraron ninguna respuesta a esto, optaron por no escribir nada en el informe acerca de por qué los animales habían devorado esa parte del segundo cuerpo. Pero si tal y como estos forenses escribieron en su informe de que la segunda menor llevaba una cazadora metálica con bolsillo con cremallera, sin hacer ninguna mención a que la cazadora estuviera rota, porque no lo estaba, ¿cómo podían explicar que dichas lesiones fueran causadas por animales? Y más extraño es que en el cuerpo de la tercera menor, en el antebrazo derecho, había pérdida de masa cutánea. La mano desapareció y nunca se pudo encontrar. Los forenses encontraron un agujero en el cráneo del primer cuerpo, en la parte izquierda, en la zona de la sien. Era un orificio
cuyas características eran de entrada por un disparo. En este caso, no se encontró orificio de salida. Dentro del cráneo se encontró una bala. En el cráneo de las dos otras menores habían orificios de entrada y de salida. Según el doctor Frontela, las menores fueron asesinadas con un tiro en la cabeza, en la fosa y estando tumbadas en el suelo. ¿Por qué no se encontraron las dos balas? Se sabe que el doctor Frontela nunca tuvo en sus manos los dos cráneos que tenían agujero de entrada y de salida, ya que se le entregaron con estas zonas extraídas en la primera autopsia, para remitirlas al Instituto Nacional de Toxicología. En el informe de la autopsia del doctor Frontela decía: al haberme enviado los cráneos con previa extirpación del fragmento óseo en donde estaba el orificio de entrada y de salida por arma de fuego, tengo que hacer referencia a ellos por la observación de las fotografías y las descripciones que realiza el Instituto Nacional de Toxicología en su informe con referencia BCHQ0346-93 y 92 YBCHQ0347-93 con fecha del 3 de abril de 1993. El doctor Frontela prosiguió refiriéndose a las fotografías del cráneo del primer cuerpo. Alrededor del orificio observo una transformación monocromática que, en ausencia de estudios bioquímicos de vitalidad que no he podido hacer porque no me ha sido entregado el fragmento de donde estaba el orificio, observo que se trata muy probablemente de un disparo efectuado cuando la menor aún estaba con vida. Sobre la distancia en que se efectuó el disparo, aunque no lo puedo asegurar, mi experiencia me dice que el disparo se efectuó entre 10 y 20 centímetros de distancia. Pero hay que tener en cuenta que en la ausencia de piel y el no haberme entregado el fragmento óseo que contenía el orificio de entrada, me impide ser más exacto en la distancia. Los forenses de la primera autopsia, antes de terminar su informe, añadieron un dato muy importante. Se efectúa reportaje fotográfico durante la práctica de la autopsia, a cargo del Servicio Fotográfico del Instituto Anatómico Forense de Valencia y del personal del Gabinete de Policía Científica de la Guardia Civil. ¿Por qué quería hacer fotografías el personal de la Guardia Civil? Se puede pensar que para conocer en profundidad las lesiones que presentaban los cuerpos, o para realizar un mejor trabajo de investigación. Sin embargo, si esto fuera así, les hubiera bastado el primer equipo forense con pedir las fotografías realizadas por el Instituto Anatómico Forense, que fotografiaron los guardias civiles. Años después de la primera autopsia, Jesús Jiménez Jiménez, uno de los guardias civiles que realizaron las fotografías, declaró bajo juramento que fotografiaron lo que les iban diciendo los forenses. En su declaración dijo: el número de fotografías que se realiza y el tema de las fotografías lo eligen los forenses. No sigo mi criterio. Cada fotografía que hacía era por indicación de los médicos forenses. Sin embargo, los forenses siempre han repetido ante los jueces que ellos nunca dieron indicación alguna a estos guardias civiles de las fotografías que tenían que hacer. Los seis médicos forenses, antes de terminar su informe, escribieron: se adjunta resumen del reportaje fotográfico en el presente informe. ¿Por qué solo un resumen? Es decir, solo unas pocas fotografías. ¿Dónde están las demás? Si nunca salieron a la luz, ¿qué se veían esas fotografías? Teniendo en cuenta que en el momento de las autopsias habían cuatro personas haciendo fotografías, ¿por qué en el sumario no hay ninguna fotografía de cuando los forenses estaban haciendo las autopsias? Según el doctor Frontela, cuando le remitieron los tres cuerpos, faltaban muchos huesos y partes de las víctimas. Esto dijo el doctor Frontela al respecto. Sabiendo que un perito iba a hacer unas segundas autopsias, les amputaron las manos, los genitales, la cabeza y todas las lesiones de bala que tenían los cuerpos. Además, las lavaron. ¿Qué creían que iba a hacer el perito? Tendrían que haberme enviado todos esos elementos. Cuanto más se manipulan y más se tarda en enviar las partes, lógicamente se entorpece más la investigación. Hay lagunas en la investigación, tremendas lagunas, que empezaron desde la propia exhumación de los tres cuerpos. Claramente hay muchas lagunas, ya que el 11 de marzo de 1994 todavía no se le había remitido al doctor Frontela casi nada de lo que habían averiguado en la primera autopsia, siendo una lista inmensa de pruebas a las que el doctor Frontela no había tenido acceso, entre las que destacaba un pendiente encontrado en la caseta de la Romana, este pendiente que comparado por la policía con el hallado en la práctica de la primera autopsia a la cazadora que llevaba Miriam, daba un resultado negativo, adjuntando las fotografías que se hicieron. Después de más de un año, todavía nadie independiente a los seis forenses había visto dichas fotografías,
los seis forenses se les olvidó reseñar en su informe que además de fotografiar los dos guardias civiles, también grabaron un vídeo de las autopsias, sabiéndose después que no hicieron la grabación por orden de los médicos forenses. Esto se sabe por lo declarado bajo juramento por el doctor Verdú. El doctor Verdú dijo: quisiera hacer la precisión de que el vídeo no es un vídeo que fuera dirigido por nosotros, el equipo forense, sino que fue realizado por la propia Guardia Civil. Tampoco la orden de realizar el vídeo vino del juez, ya que si hubiera sido así, constaría por escrito en algún documento del sumario. Entonces, ¿quién ordenó a los guardias civiles que grabasen las autopsias? Casi dos meses después de haber practicado la primera autopsia, el doctor Francisco Ros Plaza se presentó ante el juez y le pidió que le dejara la cinta de vídeo que la Guardia Civil había grabado de las autopsias, según él, para los fines de su estudio y para completar su informe. La cinta estaba guardada en las cajas de seguridad del Banco Sabadell y no en dependencias judiciales. Quinta irregularidad. El doctor Frontela relató otro extraño suceso ocurrido con las fotografías que él realizó en la segunda autopsia. En el juicio, la defensa le preguntó al profesor Frontela: ¿a usted, antes de recibir la petición de que devolviera la ropa, les dio tiempo a examinar dicha ropa, aunque fuera la examinación muy superficialmente? A lo que el doctor Frontela contestó: cuando las ropas me fueron entregadas y las llevé a Sevilla, donde tengo mi laboratorio, las ropas estaban mojadas. No sé si lavadas, pero estaban muy mojadas. Entonces, mi primera conciencia científica es que esas ropas debían de ser puestas a secar inmediatamente, porque si no, la humedad iba a deteriorar las manchas orgánicas que pudiera haber. Por lo tanto, esa ropa se secó convenientemente con rayos infrarrojos y sin ninguna ventilación, por si había algún elemento volátil, para evitar que se volasen. Esta fue la primera etapa. Después hubo una segunda etapa, que consistía en fotografiar las prendas, que así hice. También fotografié la autopsia que hice, y cuando llevé los carretes a revelar a una tienda fotográfica de Sevilla, se confundieron de revelado y estropearon todos los carretes. Entonces, tuve que empezar de nuevo a hacer las fotografías de la ropa, fotografié y hice la descripción de la ropa. Entonces, recibí un telegrama de las autoridades judiciales diciendo que devolviera la ropa, y tal como me decía el telegrama, las devolví. Meses más tarde, me entregaron de nuevo la ropa. Sexta irregularidad. El hallazgo más importante que descubrió el doctor Frontela fue una cruz de caravaca con una cadena. La descubrió después de hacer radiografías a los tres cuerpos. ¿Cómo llegó allí esa cruz de caravaca, que no pertenecía a ninguna de las menores? En el juicio le preguntaron a los primeros forenses cómo no habían visto dicha cruz en el cuerpo de una de las menores. Si en el informe del doctor Frontela constaba que esta cruz de caravaca con una cadena estaba incrustada en la cuarta vértebra lumbar, dichos forenses no llegaron a esclarecer esta duda. En el juicio, Frontela se encontró con los forenses que hicieron las primeras autopsias y que él había manifestado que dichas autopsias no estaban bien hechas. El fiscal no tenía una buena opinión de Frontela y en su turno de preguntas dijo que la mayoría de los apuntes en los informes del forense científicamente eran inconsistentes. Frontela hizo el estudio de ADN de los cabellos que se encontraron en los tres cuerpos y en su ropa. En total eran 15 cabellos. Tres de ellos encontrados en la ropa de Miriam y de Siré, y estos pertenecían a Miguel Ricard. Tres encontrados en el cuerpo y en la ropa de Toñi, que pertenecían a una segunda persona. Cuatro encontrados en la ropa de Toñi y en el sujetador de Desiré, que pertenecían a una tercera persona. Uno encontrado en la ropa de Desiré, que pertenecía a una cuarta persona. Y un pelo canoso de la cabeza encontrado también en la ropa de Desiré, que pertenecía a una quinta persona. Los tres cabellos restantes estaban muy dañados y no pudieron ser analizados. Al analizar estos cabellos, hacía suponer la participación de al menos cinco personas en el crimen. El estudio de las larvas halladas en los tres cuerpos, a las que Frontela solo pudo acceder por medio de fotografías tomadas durante las primeras autopsias, este dijo que la fauna cadavérica no coincidía con el estado de putrefacción en el que se encontraban los cuerpos, y añadió que las tres menores habían sido enterradas en al menos dos lugares distintos. Frontela encontró 137 tipos de lesiones en los tres cuerpos, mientras que los primeros forenses solo encontraron 26. Faltaban 16 dientes de las menores, que no le llegaron a Frontela, y estuvo hasta 3 años sin poder ver las fotografías y vídeos que se tomaron en la primera autopsia. Fernando García se involucró activamente a modo personal en la búsqueda de las tres menores.
Después del hallazgo de las menores, la supuesta deficiencia en la instrucción del caso y la percepción de falta de colaboración por parte de las autoridades llevaron a creer a Fernando que se estaba tratando de ocultar la verdad sobre el crimen. El periodista de sucesos Juan Ignacio Blanco se sumó desde el primer momento a lo que creía Fernando. Blanco se fue a vivir a Alcácer, convirtiéndose en el investigador extraoficial del caso, y junto a Fernando cuestionaron el trabajo que hizo la Guardia Civil y los primeros forenses, desarrollando una teoría alternativa que les puso en el foco mediático. Dicha teoría era que Antonio Anglés y Miguel Ricard siguieron las órdenes de una banda organizada de asesinos y que Ricard solo se había encargado de enterrar los tres cuerpos de las menores, a las que se le había asesinado en otro lugar, y que Anglés había sido asesinado y hecho desaparecer para evitar que delatase a los verdaderos culpables. A nivel personal os diré que recordar este caso lleno de teorías conspirativas, suspense, dudas e incluso hasta un padre coraje, como es Fernando García, me hace incluso simpatizar con las familias de Miriam, Toñi y Desiree, y deseo que al fin se esclarezca este triple crimen y que se haga justicia. Me hace cuestionar el trabajo de los seis primeros forenses, incluso hasta el del doctor Frontela, y de los jueces que han estado involucrados en el caso hasta el día de hoy. Veo a Fernando y a Ignacio Blanco, que movieron y motivaron el que este caso no quedase guardado en un cajón, sacando el tiempo, las fuerzas y una vida entregada a descubrir la verdad. Ni la desaparición de las pruebas, ni el apresurado peritaje o las muchas contradicciones de los especialistas me quitan las ganas de seguir buscando e incluso investigando todo lo que sale sobre este crimen. Y es que siempre esperamos que llegue el día que salga toda la verdad y se pueda hacer justicia.